Último lunes de mes, día en el que ha habido pleno y se ha aprobado suspender las licencias de obra en los huertos de palmeras. La abstención de la oposición ha permitido al gobierno sacar adelante este punto hasta que se redacte el plan especial de protección del palmeral. Y el debate se ha producido en el capítulo de las mociones, pero con la ausencia de los concejales de Ilicitanos por Elche, que se han levantado para protestar por el incumplimiento de las mociones que se aprueban. Se han presentado un total de 6 y todas se han aprobado por unanimidad, entre ellas suprimir los barracones, dotar de actividad al albergue juvenil o hacer un plan integral en la ladera del río. En el turno de las preguntas ciudadanas, el presidente de Palmerales ha preguntado por la fecha de apertura del polideportivo y la piscina. Ha recordado el compromiso del edil de deportes, quien aseguró que estarían abiertas en julio. Pareja ha responsabilizado al anterior edil del área, a Cristina Martínez, de no haber hecho nada y enterrar las piscinas, al tiempo que le ha reprochado su ausencia del pleno. El sábado vino a Elche Ximo Puig, lo hizo como candidato a presidir el PSPB. Mantuvo un almuerzo con los militantes a quienes les pidió el voto para seguir al frente del partido, ya que así dijo que se daría estabilidad al gobierno. Por la tarde fue el turno de Rafa García, que encabeza la otra candidatura. A propósito de primarias, los candidatos a presidir el PP de Elche tienen una cita esta noche a las 10:15 en Teleelch. Alonso, Seller y Ruz explicarán sus candidaturas en un programa de entrevistas. Y el Raval celebró este fin de semana las hogueras de San Juan. A medianoche ardió la hoguera de este año, que estaba dedicada a las fiestas de Elche, presidida por una gran dama. Los bomberos refrescaron además el ambiente con la tradicional bañá a las decenas de personas que estaban agolpadas junto a la iglesia de San Juan. Lo contamos en teleelch.es y a las 9:30 en Telenit. Grupo Serrano Automoción, concesionario SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda.